Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y la amabilidad de siempre. La verdad que estoy muy contento, corrí este sábado 24 de febrero en el skatepark de Nordelta. Tuve la posibilidad de salir segundo, así que estoy muy contento porque quedo clasificado ahora para correr en Chile el día 7 de abril en Santiago de Chile, en un skatepark que se llama Parque de los Reyes, donde corren obviamente los mejores de Sudamérica y bueno, tengo la posibilidad de estar clasificado ahí, así que estaremos representando a Campana el 7 de abril en Chile. A nivel nacional sigo con buenos resultados y más que este año que se vienen los preolímpicos, así que estamos ahí metiéndole garra para estar presente representando al municipio. Bueno, por ahí para que el que no conoce, ¿había un gran nivel en el torneo de Nordelta? Sí, la verdad que hubo mucho nivel, hubo gente de todo el país, en este caso no hubo gente de afuera, pero sí, estaban los mejores skaters de Argentina compitiendo y nada, yo súper feliz de estar segundo. La verdad que estoy entrenando bastante, además de hacer skate, estoy haciendo un deporte que es paralelo, que se llama wakeboard, en un lugar que lo hicieron acá en Campana, que se llama Pampa Cable Park, y es un entrenamiento que va de la mano con el skate, porque es un deporte muy adrenalínico, donde se vuela mucho. Para el que no sabe lo que es el wakeboard, es una tabla como el skate, pero que va sobre el agua y sobre rampas, ¿no? La diferencia que tiene es que en cambio de volar 10 metros como se puede volar con el skate, en el wakeboard volamos 20, 25 metros. Así que es algo que está bueno como entrenamiento paralelo para el skateboarding.